Bienvenidos una vez más a Blasphemous 2. Continuamos con esta penitencia. Llevamos un buen porcentaje ya. Oh. Oye, eso está muy alto para mis audífonos. Ahora sí. ¿Qué debo de hacer? Ir hacia abajo. Ah, ok. Creo que le toca ir al mar de tinta entonces, ¿no? Ok, traigo algún ítem que debo de entregar. No. Debo de aprender cómo ponerme más nidos de rosario, ¿no? Digo, ya va siendo hora. Es que aún me falta alguna habilidad de movimiento. Esperando por aquí, ¿verdad? Si me estoy yendo mal. Venga, para abajo. Op. Este es por aquí, ¿no? Sí. Muy bien. Según yo, debería de ser por aquí. Hace poco vi un meme que decía, ah, espera, ¿cómo voy a hacer esto? ¡Ah, la muerte! ¿Sí? ¿No? Ok, no puedo todavía. Ok, yo creí que era por aquí. Entonces, ¿cómo se supone que baje? Misteriosos son los caminos del milagro. Pipipim, por allá. Poder revisar qué hay aquí. Porque aquí... Bueno, podría revisar qué hay en ese predio. Venga, pues vamos a ver. ¡Toma! Ah. Adiós. Lo bueno es que ahora mis matraces curan tanto. ¡Ay! ¡Ay! Cuidado con las estatuas. Ok. Me gustaría tener un canto como la saeta que me recuperaba la vida en el juego anterior. Pero supongo que estaría muy OP, ¿no? ¡Ay! Muere quemado. ¿Otra vez? Y se murió. Hacia abajo. Nos recordamos que utilizar el pacto de sangre me cuesta vida. Ajá, aquí, a ver qué hay aquí. Ah, por ejemplo, aquí necesitaba a Veredicto. ¡Oh! Aquí ya necesitas tener todas las armas. Bueno, al menos las dos armas que te ayuden a moverte. Ok. Sí, los de rayo no me agradan. Voy a tener que utilizar a Veredicto. Ok, esta parte creo que sí tenía que venir por aquí. Toma. Vamos para adelante, a ver. ¿Qué demonios? Oh. Calles de los velatorios.
Okay. ¡Ay, no es un personaje! ¡Ey, tú eres como la... Esas lanzas son las que me aventaban las tres hermanas, qué demonios! Ah, me voy a enfrentar. ¿Cómo se llama? ¿Benedicta se llamaba? Profundo lamento, es como asciende el quejidillo. ¿Cómo voy a llegar hasta allá? Me lleva con esto. A ver. Uy. Ok. Y la caída es mortal, vale. La madre de madres. What the fuck? La madre de madres. Y recuerdo estas zonas. Más o menos. Este pasillo no tenía tantos... tantas salientes. Ejecútalo. Este pasillo nada más tenía un montón de luz de... Oh. Un clásico. ¡Es la estatua de Redento! ¡Ay! ¡Déjenme entrar! ¡Quiero ver a mi amigo! ¡No! ¿Por qué? ¡Redento! ¡Ah! ¡Déjame en paz, maldita sea! Tengo que explorar, es la madre de madres. Toma. Además que yo te gano. Desgraciado. Oh. Ok, entiendo. Ah, son de esas malditas cosas que brincaban. Solo que ahora son una versión mejorada gráficamente. Oh. Bueno, no debería hacerlo con Benedict todavía. Sarmiento y Centella, bien. Sí me estoy acordando de las cosas. Pum, 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 pum. 800 lágrimas de enmienda. Bueno. También recuerdo esta parte, aunque no es exactamente igual. Bueno, pero supongo que no van a estar todas las... las escaleras y demás iguales. Ok. Ah, qué chido ver la madre de madres. Supongo que esos obstáculos que hacen daño harán más daño ahora. Ven acá. Tiene una marca de martillo, excelente. Hay algún objeto ahí. Aguanta, penitente. Si estoy en la madre de madres, debería de, tal vez intentar llegar a... Bueno, ya veré. Encontrarme la madre de madres es muy curioso. Ah, sí, tengo que hacer eso, ¿verdad? Ah, probablemente con magia pueda alcanzarlo. Eso es. Ay. Ah, no hacen tanto daño como creí. Ay, no, primera vez que me pega eso. Guau, qué chido. Y me gusta que tiene más o menos el mismo, la misma intención dentro de la música, pero pues obviamente no es igual.
Esa jaula... ¿No es la de Socorro? No, no es la de Socorro, es la de... Ay, ¿cómo se llamaba esta mujer? Ay, no me acuerdo. Martinete. Es un... ¿Un rezo? Ah, un verso. Bueno, uno de los cortitos. Lanza un mazo electrificado en arco que causa daño de relámpago. A ver... Ahorita lo vemos contra el siguiente enemigo. Qué interesante. Esto es darle continuidad a tu juego dentro del mismo mundo, pero sin reutilizarlo tanto. Tears of the Kingdom. No, espera, no es cierto. Me van a funar solo por decir algo malo de Tears of the Kingdom. Es como cuando hablas mal de Undertale, llega la turba furicunda y te destruye. Vamos a abrir esa puerta, ¿no? Ok, a ver qué hay para acá. Un otro de estos obispos aquí. A ver. ¡Oh! ¡Ay, es un hechizo súper rápido! Ok, me gusta. Es como la... el hacha en... en Castlevania. Supongo que ahí en medio me convendrá. Curioso. Ustedes siguen siendo igual de molestos. No tengo suficiente vida ahorita para andar haciendo pactos de sangre. Dame. Ejecuta 50 enemigos diferentes. O sea, realiza básicamente 50 ejecuciones. ¡Oh! Es aquí el... Este es donde está el punto de salvamento. Quiero llegar a la entrada de la madre de madres antes que... que avanzar. Pero esto me va a obligar a... A ver, vamos para abajo. Por aquí debería tal vez haber de haber un predio, ¿no? Aquí no es donde te enfrentabas. Ah, exactamente. Aquí no es donde te enfrentabas al. Al obispo exhumado. Ah, no me digas que aquí está el cencerro gigante. Pues aquí era, pero. Ahí está, ¿no? Es lo que está ahí en el fondo. Quiero creer. Que no se me olvide que ahora mi hechizo corto es este... una hacha en vez de un disco asesino. Ok. Ah, vaya. Volví al pasillo de entrada. Ah, sí que esta es la entrada. Oh, vaya, espera. Oh, ok. Bueno, pues vamos. Interesante. Vale. Vamos a ver qué me depara este lado. Más enemigos. Uy, el daño de contacto. Corre, penitente.
Penitente en el silencio. Tonto. Aquí está el camino dorado. Dio dorado porque las particulitas se ven doradas. Ok. ¡Ah! ¡Maldita sea! Me está matando. Cambiemos el rezo. Bueno, el verso. Ups. Sí, claro, no puedo esquivarlo. ¡Ay! Creí que se había muerto. Pero solo fue el pacto de sangre llenándose. ¿Funcionará igual? Nah. Estaba esperando que se quedara paralizado con el ataque cargado, pero parece que no va a ser así. Hola. ¡Ay! Ok. No voy a hacer eso de momento. Aunque son muchas lágrimas, no lo voy a hacer porque puede costarme la vida. ¡Para atrás! ¡Para acá! Nah, no llego, aunque sacrifique un poco de vida para intentar pasar sobre el abismo. No. ¡Ey! Muy bien, un TP. Vamos, vamos para arriba porque me necesito curar. Y vamos a aprovechar para pasar a las tiendas, que tengo 20.000 lágrimas. Hola. Tributo para honrar. Para honrar. Yes. Ahora puedo teletransportarme de pedido a pedido. ¿O los pedidos rellenan mi fervor? Tu fervor descansará en cualquier pedido. Excelente. Muy bien. Corre, corre, corre. Vamos a ver qué nos ofrece la mano sexy. Hola. Vos señaláis. Te señalo a ti. Mate el fervor generado a atacar enemigos. Sí, dámelo. Los puntos de martirio obtenidos. Aumenta resistencia al daño místico. El relámpago. Está bien. Sí. Aquí, entre mis. Sí, sí, sí. Ya sé que entre tus mercancías esperarás mi retorno. El escolástico no está aquí. A ver dónde lo encontramos ahora, porque sería muy curioso encontrarlo ahorita en Madre de Madres, pero es posible. Venga, voy a curarme y luego nos teletransportamos, porque sí me estoy muriendo. ¡Ah, la Madre de Madres! ¡Qué chido! Eso dice que han pasado muchísimos años. Tanto como para que se acumule suficiente tierra para que crezcan árboles y para que la gente se asiente sobre lo que era antiguamente la Madre de Madres. Ahora, ¿por qué para abajo? Ok, ITP, sí. Aquí abajo. Estamos por llegar, ¿eh? Bueno, no tanto. Creí, pero no. Oh, pues vemos que hay aquí. Oh. El tañer del retorcido. ¡Oh! Ay, no, aquí. Invoca una campana fantasmal cuyo tintineo causa daño místico. A ver.
Ahorita que estamos cerca de un predio, yo creo. A ver. Aguanta. ¿Qué? No, pues no. De a peso tu magia. Mejor recibo el daño de contacto al intentar esquivar. Y ya. ¡Oh! Neta. ¿Tú qué? Ah. ¿Para qué salte? Ah. Ah. Maldición. Ah, me sacó. Ah, pero pone el parry, el parretente. Ah, desgraciado. No puedo saltarlo, es imposible. Solo puedo hacer así. Y ahora ya no tengo matraces otra vez. ¡Deja de hacer eso! ¡Maldición! Qué difícil es pelear contra él en un espacio cerrado. Sí, parece que esta parte ya está explorada. Ya no tengo... ¡Hola! Ok, ahora tengo que revisar este lado, ¿no? Buenas. Toma. Un, dos. Bueno, a ver, vamos a probar con Sarmiento y Centella, ya que tengo los contadores de rayos. Ah, pero perdí los contadores por hacer eso. Bueno, ni modo. Ahora sí probemos con ellos. ¿O ellas? Hmm. ¡Ah! Turutú. ¿Cuánto tiempo llevamos? Porque si no, luego se me va la onda, vamos bien. Ok. Ah, entiendo. Es para pasar a través. Casi no juego con Sarmiento y Centella porque se me hacen muy débiles y un poco sin sabor, pero wow. También son pésimas para atacar enemigos pequeños. La verdad es que la magia sigue siendo muy fuerte. No veo nada con los armitos y centellas están en rayo. No veo nada del enemigo. ¡Ah! ¡Ah, maldición! Oh, rebota cuando golpeo los. Oh. Veo esto. Ok. Ah, aguanta. Volver a rezar porque... ¡Ah! Estatua equivocada. Bueno, de nuevo.
te ves. Oh, aquí está el árbol. Oh, el predio ahora es más grande. El árbol. Pero ya no llora, Ado. En dorado. El primer milagro. Aquí ocurrió el primer milagro. Yo, gracias. ¿Eres tú? Ok. ¡Ay! Pero este lanza desde abajo. ¡Ah, no manches! Mete muchísimo. Ah, ok, entiendo. Ahí, ya llegué. ¡Ya! Cofina de conchas de plata, ok. Tenemos otra herramienta para montaña. Que sí, ya me acuerdo que se llama montaña después de 1000 años. Esto solo me sube, ¿no? Necesito esa escalera activa para poder utilizar el... la caída del ruego del alba. Tun, tun, tun. Necesito romper esto. ¡Ah! Ok. ¡Opa! Ven acá. Pues no paso. ¿Qué demonios? Supongo que tendrá que ser por aquí. Espera. Ah, no llego. Ok. Ok. Espera. Ok, le estoy regando. Tengo que abrir primero esa. Esa raíz. Ajá, ahora con esto abierto. Ya puedo hacer así. Muy bien. Pasamos por la puerta. No manches, son dos. Damn. Okay, ay, no me digas es por tiempo. Ah, no me va a dar tiempo a llegar por aquí, ¿verdad? Ah, qué mal. Dale, corre. Ya debo de pararle esto. ¡Ah, qué la munga! Otra vez. O sea, point, point. Bueno, si llegas, a ver. Ah. No, ¿qué haces? Ah, la monga. Pin. Me lleva. Bueno, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí porque si no, esto se va a extender demasiado. Y 30 minutos está bien.
Bueno, gente, pues nos veremos en el próximo capítulo de Blasphemous. Yo creo que lo voy a dejar aquí mismo y lo voy a empezar el que sigue aquí luego. Bueno, pues nos vemos en el próximo capítulo. Ya saben, como siempre, comentarios, me gustas, suscripciones. Nos vemos en el próximo. ¡Corte!